Nuestra Fuerza Aérea Colombiana no solo defiende la soberanía de la nación, sino que al mismo tiempo apoya talentos juveniles y siembra una semilla de arte en sus corazones. Conozcamos cómo se vivió muy de cerca su cumpleaños número 93 y este espectacular concierto, Así se va a las alturas. La Orquesta Sinfónica Juvenil del Valle del Cauca sigue siendo el plato fuerte en este cumpleaños número 93 de la Fuerza Aérea Colombiana. Así se va a las alturas, se denominó a este concierto desde hace ya 4 años. El apoyo ha sido desde hace 4 años. La Fuerza Aérea, a través de la Escuela Militar de Aviación, se ha vinculado a este proyecto con la Fundación Nacional Batuta, en el cual se busca educar a través de la música. Todo comenzó con la celebración de los 90 años de la Fuerza Aérea, y en ese primer concierto, Así se va a las alturas, participaron entre casi 600 músicos en escena. Esto muestra también que la Fuerza Aérea no solamente como misión constitucional tiene la misión de preservar la soberanía, sino que también apoya proyectos de este tipo, culturales. 90 son los integrantes de esta sinfónica juvenil, todos en edades entre los 12 y 21 años, provenientes de diferentes agrupaciones de la ciudad de Cali y Buenaventura. El trabajo con la orquesta ha sido muy gratificante para mí como músico. Me ha puesto varios retos enfrente. Es un grupo humano muy diverso, tienen unas capacidades musicales también muy excepcionales y muy características de acuerdo a la formación que han tenido, al contexto cultural, al contexto familiar que tienen, y siempre serán un reto, pero específicamente esta orquesta tiene retos incluso más grandes que otras orquestas que tengo en otros lugares. Estamos reuniendo diferentes realidades socioeconómicas de la ciudad de Buenaventura, de la ciudad de Cali y de Buenaventura también. Uno de los retos más grandes de ese director fue lograr que los jóvenes se apasionaran por esta clase de música. Me acuerdo que los primeros días que yo empecé con la música yo me dormía en las clases, hasta que me dijeron, bueno, Juan David, despierta, tienes que darle duro, y empecé, al principio era muy duro, porque uno acostumbrado que al reggaetón, que al perreo, a chata, cosas así. Luego cambiar como ese oído como del mundo, a ponerlo en algo como espiritual, que es la música clásica, ahí es cuando tú empiezas a darte cuenta que la verdadera música sale de aquí. Tanto la Fuerza Aérea Colombiana como el Ministerio de Cultura han sido pilares claves en el crecimiento y fortalecimiento de la Sinfónica Juvenil. La base aérea Marco Fidel Suárez ha sido nuestra casa durante 3 años. Es una de las sedes más especiales, más bonitas que tenemos en cualquier orquesta del país. De esta forma, se conmemora un cumpleaños más de la Fuerza Aérea Colombiana y nuestra Orquesta Sinfónica Juvenil del Valle del Cauca se convierte en un símbolo y referente de la cultura regional.